Bienvenidos a Transcend Money. En este vídeo vamos a analizar el precio de Bitcoin y qué ocurrió ayer, con una caída de más de un 10% en 24 horas. Enhorabuena a todas las personas que ayer vieron nuestro vídeo en el cual pudieron tomar acciones para o bien protegerse o tomar beneficios. Sin más dilación, nos vemos después de la intro para analizar qué es lo que viene. Okay, let's try something different. Bienvenidos a Transcend Money. Como siempre, vamos a analizar muy rápidamente los comentarios. Y aquí vamos a ver el primer comentario de Alberto R, que dice: Defcon 2, critical warning. Veremos a ver qué hacen estos días las ballenas. Correcto, yo también estoy de acuerdo contigo que algo está pasando en Bitcoin. Lo vamos a analizar en 10 segundos. Y después mi madre dice que sí, que ve los vídeos hasta el final, pero que acaba un poco estresada. Por eso hoy estoy cambiando el estilo del vídeo. Vamos a ver qué sale. Y después JNS. Nos dice, bueno, más BTC para acumular, no hay problema. Fantástico. JNS. Si quieres nos dices tu nombre y entonces te comentamos con tu nombre en los vídeos. Sin más dilación, vamos a analizar la situación de Bitcoin. ¿Cuál es la situación de Bitcoin? Bien, ayer estuvimos en este punto de aquí. Estamos analizando los precios en este punto, que como lo estáis mirando desde el móvil, me voy a acercar un poco más. Y además, como me ha dicho un amigo, que ponga pantalla completa. Perfecto. Entonces, estoy poniendo una voz rara porque estoy experimentando. Estábamos ayer en este nivel crítico en el cual hicimos un poco de broma con el DEFCON 2, que la guerra nuclear es inminente. No voy a decirlo más porque parece que Bitcoin no le gusta. Bitcoin no, YouTube. Entonces, ayer, podéis ver el vídeo de ayer, que yo dije, por si acaso, yo voy a poner un stop loss a 10.800, ¿correcto? Y pues tuvimos la suerte de que acertamos, ¿vale? ¿No habéis puesto ningún comentario vosotros sobre el stop loss que os gustaría poner o qué estrategia seguir? Porque tenemos stop loss y recomprar más barato, o sea, stop loss, vender a cierto nivel, que en este caso para mí eran 10.800, y recomprar más barato. Y la otra opción que tenemos sería ponerse short, que quiere decir básicamente comprar la opción de futuro a un precio fijado, por ejemplo. Vamos a suponer que todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho un stop loss a los 10.800, con lo que hemos salido fuera de los bitcoins que teníamos comprados al precio de 10.000. Entonces, ahora estamos en una situación en la cual nos interesaría que el precio de Bitcoin bajara más para recomprar. El resumen es, dos estrategias posibles para ganar dinero cuando el precio de Bitcoin baja. La primera opción sería con stop loss. Si tienes comprados Bitcoins, por ejemplo, vamos a decir a 10.000 y estábamos a 11.300, pues vendemos a 10.800. Y ahí nos hemos quedado con beneficios de 8.000. Espero que no haga mucho ruido el micrófono, que le acabo de dar un golpe. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción sería hacer shorts, que es comprar opciones de comprar Bitcoin a un precio determinado en el futuro. En este caso, de bajada. Vamos a simplificar de momento y vamos a hacer con stop loss, estrategia stop loss, que es la que vamos a suponer que estamos ahora, ¿vale? Compramos 10 a 10.000 y hemos vendido a 10.800, con lo que hemos sacado un beneficio no gigantesco, pero nos hemos ahorrado la hostia que nos llevamos aquí, que hemos llegado a 9.900, ¿vale? Todo y que ahora estamos otra vez a 10.400. Aún así, tenemos beneficios, ¿vale? Entonces, pero si consideramos de 10.000 a los 11.000 que estábamos, pues hemos hecho un 10%, un 13%, dependiendo en qué momento compramos, pues en ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo siguiente? Y como siempre, en TA, que le llaman Technical Analysis, bueno, en inglés le llaman TA, Technical Analysis, en español le llamaríamos AT, Análisis Técnico, que como estamos en español, pues lo digo en español. Aquí, ¿cuál es la estrategia que debemos a seguir? La pregunta es, ¿qué precio
compramos otra vez, ¿vale? Porque hemos vendido a 10.800, con lo cual ahora estaríamos a beneficio de 10.500. Pues la pregunta no es sencilla, porque como siempre tenemos tres posibles escenarios en los cuales le hemos de dar probabilidades. Escenario número uno, somos alcistas, el precio va para arriba. Escenario número dos, nos quedamos aproximadamente planos. Escenario número 3, seguimos bajando. Y alguna gente dirá, pero Tony, ¿es posible que después de una bajada de 2 días, en solo 48 horas, que hemos caído prácticamente un 16%, si no más, es posible que sigamos cayendo? Pues señoras y señores, sí, porque esto es Bitcoin y Bitcoin es capaz de cualquier cosa. Bitcoin es capaz de caer 20% en 3 días o pegar un picotazo ahora de un 30% para arriba. Y si no me creéis, pues vamos a la historia de Bitcoin. Fijaos las hostias. No, que ahora estoy haciendo el vídeo en nivel profesional. Fijaros la extrema volatilidad de Bitcoin. En este caso, fijaos aquí la caída de precio. Por cierto, por favor, dale al like, compartir y suscribiros si os gustan los vídeos. Y si no os gusta el nuevo estilo, ponerlo en los comentarios, por favor. Y así tengo un poco de feedback y sabré qué estilo seguir. Porque como sabéis, soy nuevo en YouTube y estoy experimentando. Que de hecho ya me he comprado la camisa blanca con la corbata y todo, para probar también. Total, que fijaos que estábamos a aquí en un día, una caída del 40%. De esto y mucho más es capaz Bitcoin. Entonces, vamos a repasar un poco la historia de Bitcoin en el canal en el que estamos intentando analizar, que básicamente el canal que estamos analizando es entre 10.300 a. Y esto es muy importante. Entonces, estamos analizando lo bonito que es, fijaos, qué preciosidad. Si nos vamos a las candles de 1 hora, fijaos qué preciosidad. Lo voy a mover porque estáis en el móvil. Fijaos cómo, si nos vamos a candles de 1 hora, hemos estado luchando esta línea que hace semanas o días que tenemos aquí a nivel de hora. O sea, apertura a este nivel, cierre a este nivel. Apertura, cierre, luchando los aproximadamente 13.000, perdón, 10.300. La hemos clavado. Pero fijaos, si nos vamos a la de, no me acuerdo ahora si era 1 minuto, vamos a poner cada 30 minutos, la de 30 minutos, candles de 30 minutos, impresionante. La hemos clavado. La hemos clavado. Y si nos vamos a ver, vamos a poner ya, nos tiramos a la piscina y hacemos de 1 minuto, candles de 1 minuto. Fijaos, qué preciosidad. También hemos luchado este nivel de los 10.300, que tendría que cargar para que viéramos todo esto de aquí, pero aparentemente no carga, no lo sabemos por qué. Total, la lucha ha sido en este punto bastante Muy fuerte. bien, parece que hoy En está ese minuto. saturada la página web. Bueno, total, que estamos entre los 10, correcto, los 10.300 y los 1.800 que pusimos el stop loss. Y ahora tenemos que decidir si compramos o no. Pues yo creo que vamos a estar en una lucha en este canal. Vamos a estar en una lucha en este canal. Aquí rápidamente nos hemos pasado los 10.800. Estamos en candles de 1 hora. Bastante rápido. Fijaos, en 1, 2, 3 horas rompimos el canal y bajamos por debajo de los 10.800 y ya no pudimos recuperar. Por lo que me da la sospecha de que, claro, es complejo el tema, es complejo. Vamos a poner el candles de un día y vamos a ver qué decisión tomamos, que es compleja. Ponedme en los comentarios abajo si dónde vosotros compraríais a qué precio.
Suponiendo que habéis salido de un stop loss de 10.800, es decir, que habéis vendido a 10.800 y vamos a remontarnos a la historia, dejarme remontarme a la historia para ver qué es lo que opino. Bueno, aquí vemos, estamos, vamos a decir que esté en los 10.600, ¿vale? Para sacar las líneas y que se vea mejor. Si nos remontamos a toda la historia de Bitcoin, vamos a ver si carga porque hoy está el TradeView un poco lento, supongo porque hay mucha gente analizando el precio con esta caída tan dramática. Pues fijaos, en 10.600 que tenemos aquí, pues sí que ha habido luchas bastante fuertes. Si nos fijamos en todos estos niveles, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo sería partidario ahora mismo, lo estamos haciendo en tiempo real y creo que, bueno, creo que Ethereum no lo vamos a analizar porque Ethereum de momento está bien. Si después lo analizamos. Pero vamos, volvemos con Bitcoin y fijaos aquí, aquí sí que podríamos marcar un canal, ¿vale? Este canal, si lo hacemos a día, uff, pero lo hemos roto. Pero lo hemos roto, ¿eh? Pues yo diría que sigo. Incluso lo podríamos bajar un poco más, pero es. Podríamos poner este canal, que lo voy a poner rojo porque era de soporte, pero ya lo hemos roto. Es que claro, la caída ha sido bastante dramática. Estamos aparentemente vamos a intentar recuperarnos. ¿Vale? En este punto. Pero bueno, la estrategia automática de compra no la veo claro. No la veo clara, digamos, hoy. Yo de momento, por los niveles de volatilidad que tenemos, no lo tengo claro. Porque fijaos en la cantidad de volumen que hubo aquí este día. Porque hay estas personas o este grupo o conjunto de entidades que querían mantener los 10.000, los 11.300, perdón, y no lo consiguieron. Porque vamos a ver a nivel de una hora, si nos deja cargar la página web, ¿qué es lo que pasó? A nivel de una hora, fijaos la lucha que hubo aquí en los 10.300. Y el volumen que entró para defender esto. Fijaos, qué locura esta hora. Esta hora que fueron. No queda muy claro la hora, ¿no? 2 de septiembre, sí, pero. Ah, cuidado, 2 de septiembre. Esto fue antes. Pero bueno, para indicaros el nivel de lucha que hubo aquí. Fijaos lo que cayó, se recuperó. Y después ya aquí hubo otra pequeña lucha a los 10.800 y ya para abajo. Mira, fijaos, el nuevo soporte que hemos montado aquí va perfectamente. Increíble. Va perfectamente con lo que pasó ayer, ¿eh? Con este nivel de soporte que hemos roto hoy. Claro. Tiene pinta de esto. Ser bastante bajista, ¿eh? Claro, hoy me la estoy jugando bastante porque de hecho la historia sería que si compramos ahora nos aseguramos beneficios, ¿correcto? Pues está a 10.500. Fijaos, si compramos ahora, si hubiésemos salido a los 10.800 y compramos ahora, ganamos un 2, casi un 3%. Bueno, es una situación interesante porque, como hemos dicho, pueden pasar las dos cosas, que rompamos y perdamos la entrada de 10.800 o que sigamos cayendo y tengamos una nueva oportunidad de comprar Bitcoin más barato. ¿Vosotros qué haríais? Dejadlo en los comentarios y si os gusta más este nivel estable de voz y de energía, también por favor poned en los comentarios, darles al like, suscribiros. Y todo eso que me ayuda a subir al canal. Pues chicos, yo
Tengo la sensación que en verdad en trading es mejor no llegarse por las emociones, pero yo tengo la sensación de que de momento no voy a hacer nada. Es decir, no pongo nivel automático de compra. Que a lo mejor podríamos poner a los 10.800. Y no tendríamos beneficio, pero tampoco perderíamos. ¿Qué hacemos, chicos y chicas? Pues supongo que habrá alguna chica. Aparte de mi madre también. Es complejo el tema, ¿eh? Claro, esta línea la vamos a testear muy pronto. O sea, los 10.800 ahora van a ser críticos. Claro, la bajada fue muy fuerte y es normal ahora que haya gente que quiera entrar porque, bueno, he dicho un 10%, pero caímos un 15% en total ayer. O sea que es bastante probable que como mínimo tengamos un rebote, que es este el que hemos tenido. Vamos a ver qué tendencia hay en una hora. En una hora la tendencia es alcista. En una hora la tendencia es alcista. Bueno, básicamente aquí mi decisión o el pensamiento que tengo ahora mismo es de decir, vale, si compramos ahora tenemos un beneficio de un... Se me ha movido la silla, como habéis podido ver. Tenemos un beneficio de ahora mismo. De un 3%. Respecto a la venta que hicimos de... O sea, hemos vendido a 10.800 y la podíamos comprar a 10.500 y ganar un 3%. Sería una opción. Le estoy dando muchas vueltas hoy y el vídeo se está alargando, ¿eh? Pero bueno. Es un momento interesante. Es un momento interesante y no sé en qué información basarme porque si nos vamos al pasado... Nos tenemos que remontar bastante atrás para estar en estos niveles. En el 2019. En el cual... Fijaos. Aquí... Este podría ser incluso... Porque aquí estábamos a este nivel, que eran los 11.300, y caímos a los 9.200. Este fue más exagerado. Intentamos recuperarnos, no pudimos. Aquí hubiese habido una oportunidad de comprar más bajo. Y nos vamos otra vez a esta situación que es más parecida a la que ha pasado ahora. A los 11.300 caímos a los 9.900, que esto sí que es lo que ha pasado ahora. Y después volvimos a luchar los 10.300 por bastante tiempo, con oportunidades de compra. Vamos otra vez aquí. Nueve mil novecientos. Pues de momento yo me arriesgo a que va a bajar más. O como mínimo que vamos a estar un poco más por la región de 10.300, ¿vale? Ahí está mi juego. Vamos a ver qué pasa. Que también puede ser que subamos para arriba otra vez como locos. Pero bueno, vamos a verlo. Después Ethereum, que es lo que estábamos comentando. Ethereum ha tenido un rebote majo a 380. Dijimos que tendríamos un stop loss a 325 que no ha saltado. Y ha rebotado a los 380. De momento estamos bien. Seguimos con el stop loss de 3.25, ¿vale? Y Monero, vamos a ver. Monero, pues aquí hemos perdido.
porque nos ha saltado el stop loss si consideramos hora por hora, no por día. Si consideramos por día, no nos hubiese saltado el stop loss, pero por hora sí que nos hubiese saltado y aquí hubiésemos tenido una pérdida porque ha saltado otra vez. Pero vamos a ver qué hace Monero. Si sí que... Porque aquí hemos llegado hasta los 75. O sea que justamente nos ha saltado. Pero vamos a ver qué hace Monero. Que justamente nos ha rebotado ahí. Vamos a ver qué hace Monero. Si sigue para abajo o se mantiene aquí. Y hoy ha sido el vídeo bastante tranquilo. Porque tengo que recuperar energía y también porque quería experimentar con este nuevo nivel de energía. Así que, por favor, dejadme los comentarios abajo de qué os ha parecido este vídeo totalmente plano de energía. Y nos vemos en el siguiente vídeo.